No sé si se oye así o no. Buenos días a todos. La verdad es que da gusto volver a veros otra vez por aquí, en presencial. Muy bien. Gracias por venir, por supuesto. Comienzo la intervención acompañando una vez más, con nuestra amistad y solidaridad, a los familiares y amigos de los fallecidos, así como a las personas que se encuentran ingresadas o aisladas. Asimismo, lamentamos profundamente el terrible accidente que sucedió ayer en Zamora. Desde la Consejería nos sumamos al dolor de los familiares de los fallecidos, deseando una pronta recuperación a las personas que se encuentran hospitalizadas. Seguimos transitando el camino hacia la reactivación y entre los objetivos que nos hemos marcado desde la Consejería de Cultura y Turismo se encuentra que el sector turístico recupere su fortaleza y liderazgo lo antes posible, en las mejores condiciones de seguridad, lo que conlleva inexorablemente el restablecimiento de la confianza de los turistas. En este sentido, desde la Secretaría de Estado de Turismo se encargó al Instituto para la Calidad Turística Española la elaboración de unas guías de especificaciones para la reducción del contagio por el coronavirus SARS-CoV-2. Fruto de esta colaboración ha sido la aprobación de diferentes protocolos de general aplicación en los diversos ámbitos de la actividad turística, bajo la forma de manuales de buenas prácticas, y que debemos resaltar han sido supervisados por el Ministerio de Sanidad. En su elaboración han colaborado las comunidades autónomas, la Federación Española de Municipios y Provincias, los agentes sociales, las asociaciones de cada subsector, expertos participantes en los grupos de trabajo y la Asociación Española de Servicios de Prevención Laboral. En algunos de ellos han participado tanto la Dirección General de Turismo como destacados profesionales de nuestra comunidad en representación de sus asociaciones profesionales. 11 de estos manuales de buenas prácticas se encuentran ya disponibles y otros tantos en fase de borrador. Son, uno, agencias de viajes, albergues, alojamientos rurales, balnearios, campings, campos de golf, guías de turismo, hoteles, oficinas de información turística, restaurantes, turismo activo y ecoturismo. ¿Qué contienen estos manuales? Básicamente, especificaciones de servicio, limpieza y desinfección y de mantenimiento y gestión del riesgo para los diferentes subsectores del sector turístico. Con posterioridad, el ICTE anunció el desarrollo de una marca de garantía y certificación que tendría un coste para las empresas que se quisieran adherir a ella. Como saben, dentro del grupo de trabajo del Consejo Autonómico de Turismo se configuró un comité de expertos en relación con la crisis COVID-19. Pues bien, en la reunión celebrada el pasado 20 de mayo se determinó la conveniencia de desarrollar un sello propio que reflejase la idiosincrasia del sector turístico en la comunidad, partiendo de y respetando los mínimos aprobados por la Secretaría de Estado y Turismo. Hoy les anunciamos que la Consejería de Cultura y Turismo ha aprobado un distintivo bajo el nombre Turismo de Confianza, al que de manera voluntaria se podrán acoger las empresas que así lo soliciten y que será próximamente publicado en el BOCIL. Un sello que certificará que el establecimiento o actividad turística cumple con las recomendaciones establecidas por el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo para evitar el riesgo de contagio de la enfermedad COVID-19. De ahí la importancia, vuelvo a reiterarlo de nuevo, de que haya sido supervisado por el Ministerio de Sanidad. Un sello que nace con el COVID, pero con una clara vocación de permanencia, como luego les comentará la directora general. Este distintivo se ofrecerá gratuitamente al sector empresarial regional, pudiendo obtenerlo y utilizarlo todo aquel o aquellos que cumplan con las especificaciones que se detallan al respecto. Además, el procedimiento para su obtención será simple, ágil y sencillo. El logo de este sello, lo pueden ver en la pantalla, es circular con el nombre Turismo de Confianza, en español y en inglés, sobre una imagen muy sencilla del tejado de una casa con chimenea de la que sale un pequeño corazón. ¿Hay algo que transmita más confianza, tranquilidad y seguridad que un hogar? Casa asimismo es uno de los términos más utilizados para denominar a los establecimientos de hostelería
Y si nos adentramos en el turismo rural, lo difícil es encontrar un establecimiento en el que su nombre comercial no incluya la palabra casa. Además, hemos elegido los colores corporativos de la propia Junta de Castilla y León para la elaboración del sello. Como se ha apuntado, el distintivo tendrá como finalidad reconocer públicamente a todos aquellos agentes turísticos que, además de cumplir las obligaciones legales vigentes, adopten voluntariamente políticas destinadas a desarrollar procesos de mejora y buenas prácticas en su modelo de gestión y organización, que contemplen tanto a sus clientes como a sus recursos humanos en materia de protección contra el COVID-19. Será de aplicación en hoteles, albergues, campings, alojamientos rurales, restaurantes, agencias de viaje, turismo activo y ecoturismo, guías de turismo u oficinas de turismo. Estos establecimientos podrán solicitar la distinción turismo de confianza siempre y cuando cumplan los siguientes requisitos específicos: cumplir con el protocolo específico de su actividad aprobado por la Secretaría de Estado de Turismo, contar, en su caso, con mecanismos de información a la plantilla en la implantación de las medidas descritas, disponer de un compromiso explícito de la dirección de la empresa o entidad en materia de seguridad y confianza turística, tener un protocolo conocido por todos los trabajadores para actuar en el caso de que se observen clientes o empleados con sintomatología compatible con COVID-19, siguiendo en todo caso las directrices para la prevención de riesgos laborales y de las autoridades sanitarias. Una vez creado el sello de confianza, el procedimiento para su implantación incluirá tres fases. Las enumero, posteriormente la directora general le dará más detalle. Una, evaluación para la obtención del sello. Dos, certificación mediante el sello. Y tres, auditoría de establecimientos y actividades. Por otro lado, como ya les he avanzado en anteriores comparecencias, estamos trabajando en una campaña de promoción dirigida al mercado nacional que incluirá un fuerte componente de marketing digital y que presentaremos en los próximos días, articulada sobre dos conceptos claros que han sido puestos de manifiesto en las reuniones con el sector y que también se desprenden del estudio de impacto que hemos encargado. La seguridad: debemos incidir en que Castilla y León es un lugar seguro, este sello de confianza que hoy presentamos contribuirá a lograrlo, y la autenticidad: debemos promocionar nuestros destinos como un retorno a la esencia, a la sencillez combinada con la calidad turística. En otro orden de cosas, desde la Consejería de Cultura y Turismo seguimos trabajando en las bases reguladoras de las subvenciones contempladas en el capítulo 3 del Decreto Ley 2/2020 de 16 de abril de medidas urgentes y extraordinarias para la protección de las personas y las empresas de Castilla y León frente al impacto económico y social del COVID-19. Teniendo en cuenta que las características de los sectores empresariales afectados aconsejan tratamientos o enfoques diferenciados y adaptados a sus especificidades, se han incluido líneas extraordinarias diseñadas específicamente para los ámbitos cultural, patrimonial, deportivo y turístico. Volvemos a reiterar que, por primera vez, la cultura, el turismo y el deporte han tenido una consideración estratégica, siendo reconocidos como sectores básicos para nuestra comunidad. Hasta la fecha se han publicado 5 de estas bases reguladoras: ayudas a la liquidez en el sector turístico, que se dirigen, entre otros, a los establecimientos, agencias de viaje, empresas de turismo activo o guías de turismo inscritos en el Registro de Turismo de Castilla y León; ayudas que posibilitan el apoyo a la financiación de sus gastos fijos, como los suministros energéticos, el mantenimiento de instalaciones, el alquiler de locales o las cuotas de sus hipotecas, los gastos de asesoramiento fiscal, contable o legal relacionados con el COVID-19. Igualmente, se han publicado las bases reguladoras para las subvenciones destinadas al sector cultural y de la enseñanza del español para extranjeros de Castilla y León, que persiguen, asimismo, dotar de liquidez a las empresas de las industrias culturales y creativas que atraviesan dificultades económicas por la falta de ingresos del sector. En cuanto al deporte, se han publicado 2 bases reguladoras, las destinadas a las federaciones deportivas para la modernización, innovación y digitalización en el sector deportivo, y las destinadas a dotar de liquidez mediante la financiación de los gastos a los que deben hacer frente a las entidades deportivas. Por último, se publicaron el pasado viernes las bases reguladoras de subvenciones a la modernización, innovación y digitalización en el sector del patrimonio cultural y el asociacionismo, y a la promoción y formación en el patrimonio cultural, y en los próximos días verán la luz las correspondientes convocatorias en las que se establecerán los plazos de solicitudes y las cuantías convocadas. Como hemos venido informando,
Desde que comenzó el estado de alerta, todos los museos regionales y la Orquesta Sinfónica de Castilla y León han estado ofreciendo, desde el minuto uno del confinamiento y de lunes a domingo, programación digital para todos los públicos, dedicada especialmente a encuentros con especialistas, presentación de la cara desconocida de los propios museos, pequeños conciertos desde casa con uno o dos músicos o toda la orquesta, con un ejercicio de sincronización muy importante o actividades para los más pequeños. Con el inicio de la desescalada, los músicos ya han empezado a ensayar cuartetos y quintetos, se han abierto archivos, bibliotecas y museos y poco a poco, así lo esperamos, irá aumentando el público presencial. Cada día, un ciudadano de nuestra comunidad podrá encontrar una serie de ofertas culturales o científicas donde escoger. En relación con las redes sociales, los centros dependientes de la Consejería de Cultura y Turismo han manejado durante el confinamiento la mayoría de las redes más utilizadas, desde Twitter o Facebook, donde el número de seguidores se ha multiplicado por dos en apenas dos meses, a YouTube, en el que el número de visualizaciones entre todos los centros ha superado ampliamente las 300.000. Plataformas como Meet o Zoom han servido también para encuentros más personales con artistas, músicos o promotores culturales. Se han cumplido algunos hitos, como que la grabación del himno a la alegría fuera utilizado por el Consejo de Europa para finalizar su reunión del Comité de las Regiones el Día de Europa. Solo esta pieza cuenta con más de 120.000 visualizaciones en redes. El 1 de mayo se publicaba, desde la Consejería, un boletín mensual que recogía día a día las actividades de los museos regionales, provinciales, la oferta de las bibliotecas o las actuaciones virtuales de la Orquesta Sinfónica. Al nacer, al igual que este sello, con voluntad de permanencia, hoy se pueden encontrar para leer o descargar en la web de la propia Junta, de la Fundación Siglo, de los museos y de la orquesta, más de 150 actividades mensuales a las que se puede acceder desde cualquier parte del mundo. Este mes, algunas de ellas ya se han iniciado en inglés. Actualmente nos encontramos preparando las de los meses de julio y agosto. En el momento en el que Sanidad ha permitido la reapertura de los museos, hemos animado a los ciudadanos a que no dejen de visitarlos, no sin antes, por supuesto, comprobar que cumplían todas las medidas sanitarias. Pero si algo tenemos claro es que tras la pandemia van a convivir actividades presenciales junto con las digitales, y no solo por la aclimatación de los espacios, sino también por la posibilidad de llegar a más público. Cuestiones que implicarán duplicar esfuerzos, ser más creativos y, sobre todo, una estrecha colaboración con los creadores y agentes culturales. Termino. Sabemos que nuestros empresarios, autónomos y trabajadores de los sectores cultural, patrimonial, turístico y deportivo son los verdaderos protagonistas de la generación de riqueza y de la creación de empleo de esta comunidad. Como Administración, tenemos la responsabilidad de que continúen siéndolo. Seguiremos apostando, como hasta ahora, por el diálogo, por el consenso, encontrando y poniendo en marcha iniciativas que, desde la prudencia y la seguridad sanitaria, nos permitan avanzar con paso firme para situar a Castilla y León como líder en el sector y como el mejor destino en todos los ámbitos. Muchas gracias. Les paso a continuación con la directora general de Turismo, Estrella Torrecilla, para que les comente las cuestiones del sello de confianza. No sé si esto funciona. ¿Sí? Vale, muy bien. Pues muchas gracias, consejero. Bueno, tal y como os ha comentado el señor consejero, subimos la oportunidad y además la necesidad, porque así nos lo trasladó el sector, de comenzar a manejar un sello de confianza, de turismo de confianza en nuestra comunidad. Más allá, además, del tema del COVID-19, es un sello que nace efectivamente con el COVID, pero no para y por el COVID. Es un sello que viene para quedarse, que viene para estimular precisamente el turismo en nuestra comunidad como un turismo de confianza. De ahí que efectivamente en el logotipo no aparezca por ninguna parte ni rastro del COVID, y sí aparece, pues eso, como una simbología del tejado de una casa que se supone que es Castilla y León para el turista. Esa casa que supone una confianza, una tranquilidad para el propio turista. Ciertamente nos va a dar mucho juego ahora en esos primeros meses de reactivación del turismo, porque se exigen unas medidas higiénico-sanitarias que vayan más allá de lo que en la actualidad estaban manejando los establecimientos turísticos e incluso las empresas de actividades turísticos. Entonces, con ese sentido, nace este sello de muy fácil implantación, porque va a partir de unos manuales que ya tenemos y que ha organizado el ICTI.
El ICTE, con el aval también del Ministerio de Sanidad. Unos sellos de buenas prácticas, unos protocolos higiénico-sanitarios en los que hemos participado las propias comunidades autónomas. De hecho, varios técnicos de nuestra Dirección General de Turismo han participado en la elaboración y en las mesas de trabajo de varios de estos sellos, en los espacios singulares, en oficinas de turismo, hemos estado trabajando. Entonces, partiendo de estos manuales que el propio Ministerio ha puesto a disposición de todas las comunidades autónomas, nosotros los hemos enriquecido. ¿Cómo? Pues a través del propio sector. Estos manuales del ICTE han ido un poco a mínimos para, a partir de ahí, poderlos enriquecer de alguna manera. Las asociaciones de hostelería, hoteles, asociaciones de guías, turismo activo, campings, albergues, han trabajado y también nos han enriquecido. Entonces, nosotros vamos a ir un poquito en esas nuevas pautas, esas sugerencias que ha puesto el propio sector a esos manuales iniciales del ICTE para implementarlos en nuestro propio sello. La forma es muy sencilla. La definición del sistema de evaluación del sello va a ser a través de una declaración responsable. Vamos a enviar un cuestionario de autoevaluación a cada subsector, a cada empresa que quiera cogerse el sello, que servirá un poquito de guión para los empresarios y los técnicos que puedan luego también realizar las auditorías. Entonces, con esa declaración responsable, ellos van a afirmar que pues, cumplen todas las exigencias que tienen estos manuales y directamente ya les daremos el sello. Pero claro, tenemos que ir un poco más allá, tenemos que ir a un pequeño control de ese sello. Y la definición de del sistema de certificación va a ser muy fácil también, porque va a ser el propio turista el que se convierta en el validador de este sello, con sus aportaciones. De manera privada, nunca de forma pública, el turista va a hacernos llegar una serie de sugerencias o quejas sobre un establecimiento si piensa que no cuenta con las pautas que se exigen. Y además, todos los sellos van a llevar un código QR para que el turista pueda conectarse de una manera sencilla a un pequeño cuestionario de 5 cuestiones nada más, de muy fácil contestación, con un conforme, no conforme o no sabe, no contesta, para evaluar ese establecimiento. Y luego se hará una auditoría de esos establecimientos. Si nosotros tenemos un número de quejas, 4 o 5 quejas máximo de un solo establecimiento, mandaremos a nuestros evaluadores, que va a ser con el propio personal nuestro de la Fundación Siglo, para que haga una serie de seguimientos a ese establecimiento, vea qué es lo dónde se radica la queja del turista y lo pueda corregir de alguna manera. No va a haber nunca, no va a tener un efecto sancionador este sello, va a tener un efecto solamente en la promoción. Os recordamos que es un sello absolutamente voluntario, es un sello que va a promocionarse como un sello de turismo de confianza. Y todos los establecimientos y las empresas de actividades de turismo que quieran acogerse a él aparecerán en un listado que vamos a tener dentro de la web de turismo de Castilla y León, donde aparecerán pues, esos establecimientos que cumplen y que tienen ese sello de confianza para el turista. Que por algún motivo no cumplieran las expectativas, no cumplieran con lo que se requiere ahí, pues ese sello se le podría retirar y luego se le podría volver a implementar en caso de que volviera a cumplir con esos requisitos, pero nunca un efecto de sanción. Solamente un efecto para la promoción. Hay que tener en cuenta que este sello va a ir intrínsecamente relacionado con las campañas de promoción que vamos a realizar desde la Consejería de Cultura y Turismo. Vamos a comenzar a partir del 20 de junio una campaña de promoción potente a nivel nacional que va a salir en medios, en distintos medios, redes sociales, en televisión, prensa escrita, en radio, donde este sello va a aparecer, con lo cual el posible visitante, el futuro turista de Castilla y León, ya va a relacionar, a vincular el turismo de confianza con Castilla y León, con nuestro destino turístico. Y como ese sello lo va a reconocer porque va a salir en todas nuestras campañas de promoción, cuando llegue a un establecimiento y lo vea, va a recordar que es el sello que ya ha visto promocionado, que ya ha visto anunciado y que le va a dar unas ciertas garantías, un aval a la hora de escoger ese establecimiento. Con lo cual, bueno, pues digamos que va a enriquecer todavía más las garantías que pueda ofrecer un producto turístico, un servicio o un establecimiento de los que tenemos aquí nosotros. Así que siempre pensando en la promoción del establecimiento y en la promoción de Castilla y León como destino seguro, como destino de confianza, es por lo que nace este sello, que ya os digo, se implementará y se utilizará en todas las campañas que a partir de ahora realicemos. Pero siempre pensando en promoción, nunca en sanción. Os recuerdo que os ha dicho así también el consejero, que es un sello absolutamente voluntario. Otras comunidades autónomas también lo están implementando ahora. Con la situación actual, parece que esta situación exigía dar algún dato más, algún aval de confianza al turista, al visitante, de que nuestra comunidad y los productos y los establecimientos turísticos de nuestra comunidad cumplen unos requisitos que van más allá con los que ya tienen.
Hay que recordar que todos los establecimientos turísticos tienen todos los años un seguimiento por parte de los inspectores de sanidad exquisito en sus establecimientos. Esto va a ser un plus, todavía más para el visitante, realmente porque la situación actual pues así lo exige. Entonces, esto es a grandes rasgos en lo que va a consistir este sello de confianza, de turismo de confianza de Castilla y León. Y bueno, a vuestra disposición por si queréis que os contestemos alguna duda, alguna pregunta que tengáis que hacer. Sí. Ahora, buenos días. Quería preguntarles, hablaba el consejero que próximamente se publicarán las bases en el BOCIL, ¿cuándo piensan que pueden estar otorgados los primeros sellos? ¿En qué fecha? Porque se echa encima ya la campaña de verano. Pues, me permites. Gracias, Javier. Bueno, en cuanto se implante el sello, como va a ser con una declaración responsable, va a ser de una manera muy sencilla, prácticamente seguido, porque ten en cuenta que luego, como el turista evaluará si realmente el establecimiento cumple o no cumple, pues la declaración responsable va a ser el aval suficiente para nosotros de que ese establecimiento está diciendo que cumple con ese manual. Ten en cuenta que, además, muchos establecimientos turísticos, establecimientos hoteleros, hosteleros en general, ya tienen, han cumplido y están haciendo ya unos cursos de formación. Nosotros vamos a formar dentro de la consultora con la que vamos a trabajar para la elaboración y el desarrollo del sello, va a tener unos pequeños cursos de formación, que algunos establecimientos hosteleros ya los han hecho y los están haciendo. Y esos cursos que ya han hecho previos va a ser aval suficiente para que tenga esas garantías de que se les pueda dar este sello de turismo de confianza de Castilla y León. Con lo cual, la implantación es inmediata. Ciertamente, luego, si el turista pues supone alguna queja de ese establecimiento, se le hará un seguimiento y se le puede retirar el sello en caso de que no esté cumpliendo con esos protocolos exigidos. Pero la implantación va a ser prácticamente inmediata. Le vamos a enviar un cuestionario de autoevaluación, él cumplirá y completará ese cuestionario de que cumple todos esos protocolos, firma la declaración responsable, nos la envía directamente y directamente se le enviará el sello, ya el certificado, primero online y luego un vinilo para que lo pueda poner en su propio establecimiento, con lo cual va a ser muy, muy inmediato. No va a tener un protocolo de un curso y luego ese curso una evaluación, no. Una declaración responsable de que tú lo cumples y a partir de ahí el sello ya lo tienes establecido en tu establecimiento. Hay una cuestión importante en relación con esa declaración responsable y con esa agilidad y sencillez que estamos buscando a la hora de implementar el sello, y es esa idea que nosotros defendemos de una administración sencilla, ágil, la burocracia la mínima posible, para que el ciudadano no se encuentre con las trabas que habitualmente encuentra, ¿no? Y perdón por la redundancia, a la hora de tener que abrir un negocio, a la hora de tener que tramitar alguna cuestión con la administración. De ahí esa declaración responsable, porque en su momento también se barajaban otras alternativas y pensamos que esa es la más idónea para que precisamente ese sello se ponga en marcha cuanto antes. Pero por lo de la fecha que les preguntaba, ¿no tienen nada en el horizonte? 15 de junio, no sé. Esperemos que cuando ya haya una movilidad interprovincial y entre provincias. Estamos en fase 1. En fase 2. Todavía va a ser provincial. No se sabe si en fase 3, esta mañana hay noticias al respecto, en el que tampoco se iba a permitir todavía la intercomunitaria, con lo cual, como pueden comprobar también, la incertidumbre también está presente en todas estas cuestiones, pero, como hemos dicho, trabajamos precisamente para reactivar al máximo posible el sector y, sobre todo, transmitir confianza a los ciudadanos, que es lo que buscamos. Sí, buenos días. Yo quería hacer, soy Nieves, a Estrella, a la directora general, varias preguntas. ¿Cuántas empresas primero son susceptibles de llevar el sello? Es decir, yo no sé ahora mismo de cuántas empresas en Castilla y León estamos hablando. Me gustaría también saber si el sello este es compatible con el del ICTE. Entiendo que parte de él, pero el ICTE tiene, ahora mismo lo estoy viendo yo, uno azul, que sobre todo está centrado, yo creo, en atraer al turismo internacional. Pero bueno, eso sí que me gustaría que nos lo aclarara. Claro, mira. Ay, sí, estoy aquí. Es que luego quería saber un poco el presupuesto que tiene esa campaña de cara a promocionar el turismo. Uh-huh. Y perdone que insista un poco. ¿Cuáles son, si hay algunas previsiones de ocupación para, sabemos que partimos de cero, de ocupación para los próximos meses de verano, que son buenos para, por lo general, para Castilla y León? Y mi última pregunta,
Se reunió ayer con la directora general de Turismo, con la Confederación Regional de Hosteleros y de Turismo y Hostelería, y quería saber si hay, se puede dar el paso en la segunda fase, la próxima semana, de un 40 a un 50% de aforo en el interior de los restaurantes, bares, etcétera, etcétera. Bueno, pues empezando por esto último, efectivamente, ayer fue una petición que nos hizo la Asociación Regional de Hostelería de Castilla y León, que en la segunda fase pudieran pasar los aforos del 40 a 50%. Yo esta mañana he firmado ya una carta que hemos enviado a la secretaria de Estado de Turismo, Isabel Oliver, precisamente para que lo traslade al Ministerio de Sanidad, porque eso no es una competencia nuestra, pero sí hemos hecho hincapié en esa carta en la confianza que hemos generado desde la Junta de Castilla y León, haciendo esa desescalada por fases, por áreas de salud, con lo cual ha dado una confianza, un plus a los turistas. Y, de hecho, así nos lo han comentado los turistas en las llamadas que hemos tenido en las distintas oficinas de turismo de las 9 provincias, que eso ha generado una confianza realmente en el turista, el hacer esa desescalada un poquito pautada, un poquito, pues eso, prudente, como hemos establecido aquí. Entonces, que esa desescalada, que hemos hecho de estas maneras, pues sea un aval suficiente para garantizar que los establecimientos turísticos pueden perfectamente, los establecimientos de hostelería y restauración, pueden perfectamente tener una apertura con un 50% del aforo, aumentando un 10%, porque las distancias de seguridad se van a seguir manteniendo y, además, esto económicamente pues sería un plus importante en la fase 2 para todos nuestros establecimientos de Castilla y León. Entonces, esa petición se ha lanzado ya a la Secretaría de Estado de Turismo. Esperemos que nos conteste lo antes posible, porque, desde luego, el apoyo la Asociación Regional de Hostelería, por nuestra parte, lo tiene. En cuanto a los manuales del ICTE, claro, aquí pasó una cuestión. En un principio, esos manuales del ICTE son absolutamente gratuitos y desde la Secretaría de Estado de Turismo nos habían hablado de una posibilidad de un sello en un futuro que pudiera completar esos manuales. Claro, la sorpresa fue cuando el ICTE sacó el sello prácticamente al mismo tiempo que sacó los manuales, un sello que ya tenía un coste para los establecimientos turísticos. Llamamos directamente al ICTE y nos dijeron que el coste sería entre 300 y 800 euros, dependiendo de la propia empresa, de lo grande o pequeña que fuera. Y, claro, eso suponía, pues eso, un gasto más para unas empresas que ya están sufriendo un duro golpe económico en estos meses de inactividad. Entonces, bueno, la verdad es que las empresas, los empresarios nos llamaban a la Dirección General de Turismo. Eso no puede ser, el tener nosotros que hacer ahora mismo que ir a ese sello que no suponga un coste, pues para nosotros es un varapalo. Y de ahí surgió la necesidad de hacer un sello regional, que tuviera cero coste para la empresa, porque lo asume directamente la Consejería de Cultura y Turismo, ese coste, y que tuviera el mismo aval, porque van a estar, como vamos a partir, de los manuales que el ICTE haya puesto a nuestra disposición y que tiene el sello y el aval del Ministerio de Sanidad. Pero, sin embargo, nos vamos a saltar ese otro sello que ha hecho el ICTE y vamos a ir a un sello gratuito y con el aval de la Junta de Castilla y León, que para el visitante os puedo asegurar que es un aval más que suficiente. En la última reunión que tuvimos con la Secretaría de Estado de Turismo, que fue el viernes pasado, por cierto, en la Comisión Sectorial de Turismo, nos comentó que, bueno, estaban estudiando, viendo las quejas que había habido por el tema del cobro de este sello del ICTE, estaban estudiando la posibilidad de hacer un sello a nivel nacional sin coste. Pero, claro, no sabemos en el tiempo eso cuánto va a ir, y ya nos estamos metiendo en el periodo estival y ya con las reservas para el sector. Con lo cual, a nosotros nos surgía, y de hecho otras comunidades autónomas, no solo Castilla y León, han ido por esta tipología de sellos, no de confianza, pero sí en otro sentido, un sello de medidas higiénico-sanitarias, un sello de turismo seguro, un sello diferente, pero sí que han ido otras comunidades autónomas, como Andalucía, como Galicia, como Comunidad Valenciana, como Cataluña también, en ese sentido, y a nosotros nos parecía muy, muy interesante. En cuanto al tema que nos preguntas, de que si está habiendo precisamente algún tipo ya de previsión, de ocupación para esa temporada, nosotros nos van a entregar a finales de esta semana, ya sabéis que tenemos contratada un estudio sobre el impacto del COVID en el sector turístico y su posible recuperación, su esperada y, por supuesto, pautada recuperación durante todo este año, y ese estudio se va a mantener durante todo el año. Y nos van a mantener, todos los meses nos van a dar unas pautas de esa recuperación, de cómo está empezando a haber esas
esas reservas ya en los establecimientos turísticos. Y además, las oficinas de turismo todas las semanas nos van a pasar también un estudio de todas esas peticiones de información del turista, de cuáles son las preferencias, qué es lo que están buscando, de cuáles son las comunidades autónomas, que con el estudio de la semana pasada os puedo decir que Madrid, País Vasco y Castilla y La Mancha eran las tres comunidades autónomas de momento que más peticiones estaban teniendo las oficinas de turismo a la hora del envío de información y, sobre todo, estaban buscando espacios en el medio rural y casas unifamiliares y de larga temporada, de larga estancia, no para fin de semana. Muchos de ellos estaban pidiendo pues, alquiler de casas para 10-15 días, un periodo vacacional largo, pero sí de momento sí que estaba habiendo un interés por esas casas unifamiliares, que lógicamente es lo que esperábamos nosotros con las circunstancias actuales. En relación con la pregunta que ha realizado sobre la campaña y sobre el presupuesto, permítenos, por favor, ya que vamos a anunciarla también en breve, en un futuro muy breve, que demos todos los datos, como ha comentado la directora, va a ser una campaña muy potente, pero permítenos, por favor, no adelantar ahora información al respecto y anunciarla en muy breve. Tendréis toda la información en cuanto a cómo va a ser, dónde va a ser, presupuesto y demás. Sí, por supuesto. Pero sin descifrar nada, de todas maneras, como no han dicho nada, campaña, tampoco… Lo único que digo es en cuanto a presupuesto, la forma y demás, correcto. O sea, esa campaña sí, va a existir, como hemos dicho, como ha resaltado también la directora general, y lo único, permitidnos que va a ser en un breve espacio de tiempo cuando lo vamos a anunciar, entonces… Pues os demos toda la información al respecto. Sí, yo sí le voy a preguntar, ya lo ha comentado un poco, Madrid, País Vasco y Castilla-La Mancha son las que están, digamos, interesándose por Hasta la semana pasada. Hasta la semana pasada. Sí que tienen conciencia o constancia, aparte de estas peticiones de información a las oficinas de turismo, de algún tipo ya de reservas, de alquileres, o sea, ¿qué es lo que están vislumbrando o percibiendo en conjunto en este sentido? Sí, sobre todo eso, lo que te comentaba, viviendas unifamiliares y en entorno de naturaleza. O sea, el medio rural, tal y como se preveía, tal y como todos los expertos y todos lo pronosticábamos, porque lógicamente salimos de una crisis sanitaria que tiene lugar, que da lugar a contagios. Y lógicamente, los espacios abiertos, los espacios en la naturaleza, iban a ser los mejores posicionados desde un principio a todas luces y, efectivamente, de momento se está cumpliendo así. Esos espacios son los más solicitados a la hora de la petición de información. En su anterior comparecencia, creo que fue, el consejero anunciaba una serie de medidas relacionadas con las artes escénicas, con festivales nuevos relacionados con el patrimonio también, pero ayer desde Artesa emitieron un comunicado en el que pedían ayudas similares para el sector a las destinadas al turismo, comercio, hostelería, después de conocer las medidas que ya había anunciado desde la consejería. Entonces, no sé si contemplan equiparar esa situación o cómo han visto ese comunicado. Has dicho que Artesa solicitaba las mismas medidas que hostelería o que pedía las mismas para hostelería. Es que no he... Ayudas similares a las destinadas al turismo, comercio o hostelería. Artesa, como todos sabemos, es una asociación que reúne a una serie de compañías. Hay también otras compañías, hay muchísimas compañías y hay otras asociaciones dedicadas a las artes escénicas. Desde la consejería, si algo hemos hecho ha sido preocuparnos por el sector, precisamente por haber estado en comunicación con todos los agentes y los actores que forman parte de los distintos sectores. En concreto, para las artes escénicas, como se anunció en su día, además de ese nuevo Festival Artes Escénicas Patrimonio, también incrementamos las ayudas, hicimos una convocatoria bianual con 1 millón de euros, 1 millón y pico de euros. Es decir, creo que desde la consejería hemos apostado fuerte por una de las industrias culturales y creativas de la comunidad, que es precisamente la de las artes escénicas, al igual que lo estamos haciendo con el sector del libro y los editores, al igual que con las artes visuales o que lo hemos hecho con otras industrias culturales. De ahí que comunicar y decir de nuevo nuestro, reafirmar nuestro compromiso con las industrias culturales y creativas, con las artes escénicas, por supuesto, y en la medida en que esta situación se vaya prolongando, nosotros vamos, como siempre también, estudiando el presupuesto, analizándolo para, si el caso de que, como digo, se prolongue y tengamos que seguir apoyando al sector, lo vamos a seguir haciendo como hasta ahora, por supuesto, a Artesa como a otras compañías o a otras asociaciones. Sí, ya que estamos con artes escénicas, aquí, al fondo, con mascarilla, estamos un poco de incógnito. La semana que viene entramos en fase 2, no sé si nos pueden decir si
qué establecimientos de la red de teatros de Castilla y León van a abrir ya, si va a empezar la actividad, y también si hay algún tipo de protocolo oficial, porque bueno, desde las compañías nos decían que todavía no habían tenido nada, que lo estaban haciendo ellos mismos, un poco con las generalidades que había desde el Ministerio. Entonces, no sé si desde la Junta plantean algún tipo de protocolo, de medidas de seguridad, de aforos. En relación con las medidas de seguridad, mira, me he traído además aquí las de la fase 2. Sabemos que el día 8 entramos en fase 2. Sabemos que hay una serie de aforos limitados, en unos casos al 30, en otros casos al 40. No es lo mismo si es al aire libre, si es en interior. No es lo mismo los cines, no es lo mismo los teatros. En relación con las compañías, sabemos, porque así nos lo han trasladado precisamente desde las asociaciones de cines, que abrir en esas condiciones supone un quebranto para sus negocios, y así también nos han trasladado la necesidad que de alguna forma en la consejería les apoyemos, y en ello también estamos estudiando cuáles pueden ser esas medidas de apoyo. Y en relación con los protocolos, nosotros seguimos, como siempre, de la misma forma que hacemos en el ámbito del turismo, pero de la misma forma que hacemos en el ámbito del deporte, cuando ayer abrimos de nuevo el CEAR de Osgueva o cuando abrimos las bibliotecas y los museos. Hay una serie de protocolos establecidos, vienen sobre todo visados, que eso es lo fundamental, por sanidad, y al igual que ocurre con estas guías, estos manuales de buenas prácticas, y nosotros siempre teniendo presente esas lo predispuesto o lo dispuesto en las órdenes que el Ministerio de Sanidad dicta en cada momento y para cada fase, teniendo además en cuenta que muchas de estas normas las han ido modificando incluso durante el propio periodo en el que estaban vigentes, nos iremos adaptando y sobre todo proporcionando, que es lo más importante, a los ciudadanos que vayan a hacer uso de las instalaciones, de los servicios, que quieran acudir a un teatro, sobre todo transmitiéndoles confianza y seguridad. Eso es lo fundamental. Disculpen, yo me gustaría volver otra vez al tema del turismo, en este caso del turismo rural. Desapareció una asociación regional que había de turismo. ¿Hay visos, o posibilidad de que se recupere? Porque es verdad que es complicado el sector. Ay, perdón. Es complicado el sector. Entonces, yo no sé si ya con las asociaciones, las que quedan provinciales, la directora general ha podido hablar. Y otro tema que también preocupa mucho en el medio rural, como es lógico, es la falta de cobertura. Entonces, yo no sé si también hay algunas medidas que ahora serían fundamentales para que también atraer al turista, que el turista al final quiere naturaleza, quiere medio rural, pero también quiere estar conectado. Gracias. Sí, mire, con respecto a la primera cuestión, ya en la feria de Intur del año pasado hicimos un foro precisamente de turismo rural para intentar propiciar una vez una nueva asociación regional de turismo rural. Ten en cuenta que ahora mismo en el Consejo Autonómico de Turismo no hay ninguna representación porque no hay un interlocutor único del mundo rural. Sí que la hay de hostelería, sí que la hay de agencias de viaje, la hay de guías, de turismo activo, pero no de turismo rural. En las últimas reuniones, estamos teniendo reuniones con representantes de distintas asociaciones de turismo rural, pues casi desde el minuto uno. Y sí que en un principio había desde una asociación, una persona podía estar interesada en montar una asociación regional. Pero de momento no hay nada en efecto y de hecho estamos trabajando también directamente desde la Dirección General de Turismo y desde la Fundación Siglo para ayudar a volver a formar esa asociación a nivel regional que tanto bien nos haría, incluso relacionándola con el ecoturismo, que ahora mismo prácticamente el medio rural está muy relacionado con el ecoturismo. Y sería una apuesta muy importante que hubiera una vinculación a la hora de la venta de nuestro turismo rural con ese ecoturismo tan importante. Hay algunas comunidades autónomas que solamente vinculan el turismo rural con ecoturismo, solamente. Y ahora mismo pues, sería una buena manera. Y aquí tenemos un club de producto dentro del ecoturismo en Castilla y León que es muy potente. Y, de hecho, en alguna de estas reuniones que hemos tenido ha venido también para intentar vincular a esa asociación regional con el ecoturismo. Entonces, te puedo decir que estamos trabajando mucho para que así sea. ¿Y de la relación, perdón, con la cuestión de la cobertura y de la Wi-Fi, Internet y demás medios digitales, si hay una prioridad estratégica para este Gobierno, no solamente para la Consejería, sino para el Gobierno de la Junta y León desde el inicio de legislatura ha sido precisamente la atención al medio rural y la extensión y la cobertura en todo el territorio de los mismos servicios que se prestan en el medio o en el mundo urbano. Así, desde la Consejería de Fomento, se están haciendo todos los esfuerzos precisamente para que esa
esa cobertura llegue a todos los rincones de nuestra comunidad, siendo muy conscientes de lo que supone el turismo precisamente en ese medio rural. Si en algo somos líderes, además de en otras cosas, es precisamente en turismo de interior, con lo cual sabemos, somos conscientes de que para ser competitivos una de las cuestiones que tenemos que poner a su disposición es el uso de medios digitales. Si algo hemos visto a lo largo de estos meses de crisis sanitaria es cómo la tecnología, sobre todo la digital, que parecía que nunca llegaba, el teletrabajo, las recetas sanitarias digitales y demás, pues han venido ya no para quedarse, para convivir ya entre nosotros, incluso para, como he apuntado antes en la comparecencia, para sustituir algunas actuaciones o algunas actividades que se hacían de forma presencial. Entonces, repito, para nosotros, para el Gobierno de la Junta de Castilla y León, es una cuestión prioritaria y estratégica y, desde luego, estamos trabajando en ello y vamos a continuar trabajando. Sí, yo le quería preguntar al consejero por la posibilidad que se ha abierto de que pueda acceder público a los estadios de fútbol en fase 3. No sé qué opinión le merece este. Pues yo, que soy un aficionado al fútbol, si al final se puede hacer, pues también me gustaría asistir. Como digo, hablas de posibilidad, estamos en esa fase que se habla, en esa fase 3 final de la desescalada, que da paso a lo que se llama normalidad, con lo cual estamos a la espera de que realmente se fijen cuáles van a ser las condiciones, sobre todo, como he dicho antes, sanitarias, de seguridad para los ciudadanos que quieran acudir a los estadios de fútbol como a cualquier otro tipo de actividad deportiva, cultural o turística. Esperemos a ver cuando el Ministerio haga públicas las normas y, sobre todo, el Gobierno de la Nación haga públicas cuáles van a ser las condiciones. Sabemos que ahora va a empezar la Liga, como comentando, sin público, con público, estadios cerrados, no estadios cerrados, un aforo, no aforo. Vamos a ver luego en qué se traduce, sobre todo en esa última fase, todas estas normas o todas estas noticias que van saliendo en torno precisamente a esa cuestión. Yo, como siempre, decimos desde la Consejería y desde el Gobierno, precaución, pensando siempre en la seguridad de los ciudadanos y, sobre todo, en que no vuelva a haber nuevos brotes, nuevos contagios, que eso es en lo que está trabajando este Gobierno desde el minuto cero de la crisis. Yo quería preguntarle por otro tema. El 14 de mayo presentó su dimisión Jordi Gimeno, el director técnico de la Orcil, seis días después de que anunciaran desde la Consejería la creación del Consejo Asesor de la Orquesta, en el que él no estaba. Unos días después, los músicos de la orquesta emitieron un comunicado quejándose de alguno de los perfiles de los miembros de ese Consejo Asesor y pidiendo que se les tuviera en cuenta en las tomas de decisiones de la orquesta. Yo quería conocer un poco qué criterios siguieron para elegir y decidir dejar fuera al director técnico y a representantes de la Orcil en la elaboración de los integrantes de ese Consejo Asesor. Bueno, cuando se crea un consejo asesor, se piensa siempre en los perfiles más adecuados precisamente para asesorar en las cuestiones en las que estaban o están inmersas la orquesta. En primer lugar, un consejo asesor que tiene que trabajar en la designación de un nuevo director. Como sabemos, el actual termina contrato y entonces, bueno, pues tenemos que pensar en un nuevo director. Los perfiles, si me preguntas por los perfiles, pensamos que son adecuados. Son personas con trayectoria, con prestigio, vinculadas al mundo de la música, en concreto al mundo las escénicas, ¿no? Entonces, pensamos realmente que esos perfiles se corresponden para la función que tienen encomendada, que es la de asesorar. En ningún momento no se tiene en cuenta ni a los músicos ni al actual gerente o director técnico. Tanto el comité de empresa han sido informados, vamos a tener en cuenta, como no puede ser de otra manera, a los músicos. También otra parte importante, como es el público, también al que vamos a tener muy en cuenta también a la hora de tomar las distintas decisiones que haya que tomar en relación con la Orcil. Sabemos, porque así lo hemos dicho en múltiples ocasiones, que hablar de la Orcil es hablar de lo mejor de Castilla y León, de lo mejor de la cultura de Castilla y León. Es un sello de calidad y de excelencia y en todo momento hemos mostrado nuestro apoyo tanto a la orquesta como a los músicos y, sobre todo, con el respeto que merece el público, los abonados, en primer lugar, pero, en cualquier caso,
todos aquellos aficionados a la música que en uno u otro momento quieran acudir a escuchar a esta magnífica orquesta. ¿Cómo es el protocolo a seguir ahora para designar un nuevo director técnico una vez que Jordi Gimeno se vaya en julio? Pues la dirección de la Fundación Siglo, junto con la Dirección General de Políticas Culturales y este comité asesor, están ahora en conversaciones, hablando, vamos a ver cómo se establece ese protocolo, teniendo en cuenta una cuestión, y que hasta ahora parece que nunca se tiene en cuenta, pero vamos a establecer precisamente criterios objetivos, transparentes, pensando siempre en la eficacia y en la eficiencia de los recursos públicos, cosa que hasta ahora no había sido así. Nosotros queremos establecer esos procedimientos para que cualquier persona que tenga la capacidad o que se le reconozca la capacidad pueda inscribirse, pueda presentarse, pueda presentar sus méritos, pueda defenderlos y sea elegido en su caso o haya quizás otro mejor o más capaz o así lo consideren aquellas personas que lo vayan a elegir. O sea, siempre pensando en criterios de transparencia, de objetividad, de eficacia y de eficiencia. ¿Alguna fecha o algún plazo para, no sé si se hará un concurso público? Estamos ahora mismo, precisamente en estos momentos, está la dirección de la Fundación Siglo junto con la Dirección General de Políticas Culturales y el Comité Asesor trabajando precisamente en la preparación de ese procedimiento y de ese proceso. Bien, muy bien. Muchas gracias. Gracias a todos.